Los espacios para pacientes en estado complicado por COVID-19 en los centros hospitalarios han colapsado en las principales ciudades del país. Mientras tanto, los hospitales móviles en los que se han invertido al parecer han fallado las estrategias de implementación. El único cupo que queda es el centro de estabilización de la municipalidad y ese tiene un pequeño inconveniente. Si bien es cierto, tiene oxígeno, un cilindro con cada paciente, si usted necesita una cantidad de oxígeno como las que se requieren en el centro COVID, usted un cilindro de oxígeno, aunque sea grande, se lo consume rápidamente. Entonces, la municipalidad no puede agarrar pacientes de estado delicado. ¿Y cuál es el problema? Ellos mismos colocaron ayer, anteayer, que de, 34, de 35 cupos que tiene el Catarino, 34 estaban ocupados. Y colocaron que todo su sistema de UCI estaba lleno y toda su sala. Entonces, si usted maquilla la información y dice que el sistema no está colapsado poniendo el resto del país, lógicamente que a usted le va a dar que el sistema no está colapsado. Pero en Tegucigalpa, que ya dijeron en el centro cardiopulmonar que no tienen cupo, en los otros lugares que no tienen cupo, que el Seguro Social ya tiene llena su unidad de cuidado intensivo que las salas COVID están llenas. Entonces, si eso no es colapso en las dos ciudades más importantes del país, no sé a qué estamos jugando. Médicos advierten, la zona norte necesita de más centros de triaje, ya que los existentes no se dan abasto. Así que yo creo que ya es tiempo de que terminemos los centros de acopio, que es el de Expocentro. Hay que ver si el Infop lo van a utilizar y el mismo Colegio de Ingenieros. Y también ya urge otro triaje, eh, Tania, en el sentido de que ya el, el sureste de la ciudad de San Pedro Sula o del lado para la Lima, Progreso, ya necesita un triaje para que la, esta población que viene de estas dos grandes ciudades no tenga que atravesar San Pedro Sula y venga al Colegio de Ingenieros. Con imágenes de Oscar Perdomo les informó Tania Elwin.